Esa mierda, el volumen está a tope. ¿Puedo saltear esto? Bueno, empezamos. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en Dishonored, como ven. Juego de Arkane Studio, publicado por Bethesda, creo del 2012. Vamos a ver cómo está esto acá. Que realmente supo cosechar sus fans y me gusta esto porque acá en estudio, por más que realmente no tenga muchos juegos en sus haberes, me refiero a la empresa, y por más que yo no tenga juegos de ellos en mis haberes, o sea, juegos de ellos que haya jugado con anterioridad, es un estudio que respeto porque había generado mucho hype en mí un juego que habían sacado antes de este, hace mucho tiempo, que fue Dark Messiah, ¿sí? Dark Messiah. Que también me debo el favor de jugarlo porque me han hablado muy bien de ese juego. Y de hecho, Dishonored tiene muchas mecánicas de este anterior juego de Arkane Studio. Por lo tanto, se me hace raro que no lo haya probado antes. Y esta es la primera vez, no suelo hacer esto, porque generalmente y especialmente para hacer series, no suelo jugar juegos que ya no lo haya probado con anterioridad, porque no me gusta dejar series por la mitad, como saben. Entonces, para no arriesgar, prefiero siempre hacer series de juegos que ya haya jugado y simplemente hacer una especie de recordando, ¿sí? Y especialmente con juegos más viejos. Este es un juego relativamente moderno y que no lo llegué a, o sea, lo llegué a probar un poco y luego, bueno, fue de esa misma época en la que se me había quemado mi gráfica y mi fuente de mi anterior computadora. Hay muchos juegos que quedaron por la mitad por culpa de eso. Y este fue uno de ellos, ¿sí? Así que eso, no sé realmente qué esperar más allá de los primeros minutos del juego. Sin embargo, voy a jugarlo porque fue uno de los juegos que me recomendaron en ese video que publiqué hace poco sobre qué quieres ver hoy, ¿sí? Sobre que ustedes propongan juegos para hacer análisis o series. Y este es uno de los que más me ha convencido. Uno, porque no lo he probado. Segundo, porque como digo, es una empresa que creo no me va a decepcionar. Vamos a ver. ¿Esto puedo cambiarlo? Porque está... Ahí está. ¿Este será mejor? El anti-aliasing. Y... tercero, porque sale la segunda parte, creo, a fin de año, ¿sí? Ya fue anunciado en el E3 del año pasado. Esta vez, en el E3 de este año, vimos gameplay y se ve bastante bien, así que quiero jugarlo sin perderme parte del universo en el que ocurre todo esto, ¿sí? Así que vamos a... ¿por qué tengo misiones acá? ¿Esto qué es? Descarga de contenido. Ah, no, estos serían los DLCs. Ok, vamos para atrás. Nueva partida entonces, vamos a jugar en normal. Que, por lo que veo, no es un juego difícil. Por lo que veo, es un juego... Por lo que veo, por ahí estoy equivocado. Es un juego bastante... Bastante... A ver, ajuste de vídeos. Más o menos por ahí. Que nos hace sentir poderosos, ¿eh? Al crear una nueva partida, ok. No hay problema. Usa tu mano izquierda. ¡Uy! Ya cargó, qué rápido. Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo. Y que así te quedaras cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos. Debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Río Windhaven. Pulso firme. Eso es. Cuidado. ¡Soltad amarras! Soltando. Y zarpamos. Opa. Llévanos ya a Bangold Tower. Lord Corvo trae noticias para la emperatriz y venimos de lejos. Ah, yo soy Corvo. Ok. De lejos y con las malas nuevas. Los marineros hablan de una maldición. Magia negra. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Quizás. Corren tiempos extraños. Si esas bandas negras van a estar dejar siempre... a la emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses. Eso sí es extraño.
Esto era importante. Necesitamos ayuda con la peste. A nivel artístico ya me está gustando. Ya me está gustando porque para cómo las texturas se ven pintadas, ¿eh? Miren eso. Se ven pintadas, como si fuera hechas con acuarelas. Hay un granulado pequeño, pero... ¡Subimos! Y el diseño también está muy bueno. ¡Oh, qué buena idea! Al fin en casa. ¡Alto! ¡Cerradla! La emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. De acuerdo, voy. Bueno, ASWD, lo básico, preséntate ante la emperatriz. Hablar con F. ¿Ha tenido buen viaje? No recuerdo realmente. Corvo, te está esperando. Acabo de aparecer. Todo tranquilo por aquí. Buenísimo. La emperatriz espera en el pabellón cuando quieras. ¿Será que es una especie de RPG o algo? Ha sido un placer viajar contigo, Corvo. No puedes subir, ¿no? Tienes un problema ahí, ¿no? ¿Conoces a mi sobrina Calista? Cada año que pasa está más guapa. Oh, quiero conocerla. Si no la conozco... Danwell. Estamos en la ciudad de Danwell. Ahí está. ¿Ha sido un buen viaje? Sí, señora. Bienvenido a casa, Lord Protector. Bienvenido. Digo, gracias. Hola, amigo. Hola, ¿soy tu amigo? ¿Cómo estás? Un fachero la... esta especie de pistola antigua en el pecho. ¡Corvo, has vuelto! ¡Hola! ¿Me hablarás de tu viaje? ¡Por favor! ¿Había ballenas? ¡Aléjate de mí, por favor! Espera. Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. Pero me está... ¿Tienes tiempo? Me está... Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. ¿Quién? Ah, ok, hay diálogos también. Venga, vale. Lo siento, Emily, debo ir a... Bueno, sí, juguemos. Vale, vamos allá. No tengo voz por lo que estoy viendo. Sígueme, Corvo. Te sigo. Hola. El jefe de espionaje está con ella, pero dijo que te hiciéramos pasar. De acuerdo, pero voy a jugar a las escondidas primero, ¿eh? Porque me parece más importante. Corre conmigo. A correr con Shift. Qué bonito gráficamente, por favor. Venga, vamos. Voy. A ver si se te sigue dando bien. Sí. Me taparé los ojos y contaré. Y cuando termine, intentaré encontrarte. Vale, pues contaré hasta 10. Escóndete bien. A ver. C para pasar al modo sigilo. Luego quédate a cubierto para salir del campo visual del enemigo y evitar que te detecte. Mientras te mueves sigilosamente, tus pasos se oyen apagados. Ok. Presiono C. Lo cambiaría por control, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Estás contando muy rápido, 5, perra. 6, 7, 8, 9, 10. Allá voy. Qué hermoso, por favor. Gráficamente se nota un bajo poligonaje. Será por la época, no sé. Pero es que la forma en la que dibujaron las texturas pintadas. Aunque yo no sé si esto está al máximo de gráfico ahora, así como está, ¿eh? Eso deberíamos verlo un poco. Supongo que sí, tampoco se ve tan feo. Ajuste video, campo visual, detalle de modelado alto, rollo de luz, sí. Sí, está así como está, es todo lo que hay. Voy a cambiar este C por control, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. No puedes encontrarme. Jugando el imbécil. Un problema en la peste. No sé qué están diciendo yo ahí. Jugando las escondidas con la nena. Ay, es bellísimo. Bellísimo. Lo que sí sé de este juego es que la parte artística lo hizo la persona. No recuerdo el nombre, pero ¿eso es cocaína? O yo soy. Lo hizo la misma persona que diseñó la Ciudad 17 de Half-Life 2. Y en ciertas cositas pequeñas se notan, ¿sí? ¡Ya! ¡Te veo! ¿Creías que podrías esconderte ahí? ¡Juguemos una última vez, porfa, Corvo! No, lo siento. Una vez más, no.
Pues muy bien. Vayamos con mamá. ¿Te enojaste? Hey. ¿Estos? Bienvenido, Lord Protector. Gracias, señor de rojo. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. ¡Qué pérdida de tiempo! Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto. ¿Eso es médico o pintor? Supremo, Campbell. No creo que ese cuadro se parezca a Campbell. La verdad que pinta bastante bien. ¿Me enseñarás luego a trepar, Corvo? Algún día pienso subir hasta el tejado. ¿Dónde estás? Me habla a través de la planta. ¿Has visto las mejoras que he hecho a la esclusa? Ah, eso es una especie de inventor o algo, ¿no? Qué bonito esto. Campbell. Es una empresa inútil, Corvo. La peste procede del interior. Debemos fortalecer nuestra fe. ¿Fe? Decano Supremo. Ningún forastero nos salvará de las consecuencias de esta corrupción. Ni siquiera un elixir milagroso. Sidra de Gristol. ¿Qué haces? Necesitaba la botella para que no... Corvo, por favor. ¿Qué? Que no lo veo. Bueno, lo siento. Ya pintaste la botella igual, ¿eh? ¿Quedamos esta noche? Quiere verte de inmediato. Ok, sí, vamos a dejar de perder tiempo porque... ¡Apa! La sirvienta. Doncella. Hola, mi lord. Hola, mi lady. ¿Va todo bien, señor? Sí, va más que bien. La emperatriz y la joven Lady Emily se alegrarán de su vuelta. Recosador. Ay, Dios mío, Corvo. Son enfermos. No delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. Me encanta la facha. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. Se empacó. ¡Mamá! ¡Corvo ha vuelto! Gracias, Emily. Uh-huh. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Buenísimo. Buen día, don. Corvo. 2 días antes. Sorprendente, como siempre. Sí es el malo, sí se nota, ¿no? No es muy obvio. Hola, soy el malo. ¿Y has visto piratas? Sí. Deberíamos dejarlos solos. ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? ¿What? Es bastante posible. Oh, debo prestar atención a los diálogos que no son directamente hacia mí, ¿eh? Hola. Favorable es el viento que te trae a mi lado. No. ¿Qué nuevas has traído? ¿Qué traía? Tiene la carta de la emperatriz. Me estoy sonando la nariz, asquerosamente. Toma. Está escrito del otro lado. Bueno, da igual. Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Dónde? ¿Qué? Emily, ven aquí. ¡Ninjas! ¡Ninjas mutantes! Ahí está. Pulsa clic izquierdo para atacar con tu mano derecha o el derecho para atacar con tu mano... ¿Qué? Ah, una es la derecha y la otra es la izquierda. Si estás equipado con algún arma o poder. Oh, pero no tengo ni una ni otra, ¿no? Oh, sí tengo. Dice, mantén control izquierdo para bloquear los ataques con espada. Si lo haces en el momento justo, desequilibrarás al enemigo y lo dejarás expuesto al contraataque. ¡Emily, detrás de mí! Oh, entiendo, entiendo. De 10. ¡Cuidado! ¡Hay otro! En perra. Opa. Corvo, gracias. Si no llegas a estar aquí. De nada. No, más no. Otra vez no. ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Ni una menos! ¡Mami! Oh,
¿Para este es el tipo que le estaban pintando? Corvo, todo se viene abajo. La verdad. Busca a Emily. Protégela. Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? Corvo. Que no sé ni de dónde vengo. No puede ser. Mirad lo que ha hecho. Sí, ha matado a la emperatriz. Yo no fui. Como les digo. ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Está en mis pantalones. Espaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Corvo. Apresadlo. Mientras no me maten. Decapitaron fin. Ok. Hasta ahora, sinceramente, me parece una excusa bastante burda para ejecutar el juego, porque así tan rápido llego de no sé dónde, empiezan los problemas, le matan a la mina, por favor salva a mi hija. Pero el diseño está demasiado lindo. Y el combate parece bastante... aprieta espacio, si no, no continúas. Prisión de Cold... esos nombres. Acá está el de rojo. Oportunidad, Corvo. Confiesa y déjame darte la extrema unción para que descanses en paz. Basta por ahora. Vete. Démosle al hombre algo de tiempo para pensar. Corvo, la emperatriz ha muerto. Ajá. Tenemos a su hija Emily y nadie va a saber jamás la verdad. Sí, qué mala suerte. Señor obvio. Mañana serás ejecutado, pero es por una buena causa. Este país necesita líderes fuertes, alguien que lo guíe. Ajá. Y ahí entramos nosotros. Okay. No hubo nada personal en esto, aunque casi arruinaste nuestros planes, pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno. Oh, como Freeman. Y alguien tiene que pagar. Adiós, Corvo. Nos vemos, pelado. ¡Guardas! ¡Llevadlo a su celda! Refuerzo lo que dije, es una excusa para llevar a cabo la mecánica del juego. O sea, que el enemigo... Esto hace mucho no lo veo, ni siquiera en los juegos más chongos. Deberías comer, Corvo. Esta bandeja la envía a un amigo. ¡Oh, qué oportuno! Ay, Dios. Hace mucho no veo esto ni en los peores juegos, No digo que sea estrictamente malo, pero bueno, se nota el poco esfuerzo de creativo en la parte de historia. Lo que tiene de diseño artístico y lo que tiene de innovador en lo que va de... Sí, diseño artístico en general, visual, ¿sí? Esto es el baño, qué asco. No lo tiene la historia, O sea, en un par de minutos nos quisieron resumir y dar una razón para llevar a cabo aquello a lo que vamos a ir. ¿De magia negra? Ahora no, ¿vale? Okay. Es una excusa terrible, pero bueno, tengo que decirlo. ¡Oh! Me dejaron la llave, no me lo esperaba. Corvo, quienes somos es irrelevante, en serio, y en estos momentos tan solo necesitas saber que tenemos fe en ti. Aquí tienes la llave de tu celda. Cuando salgas, dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión. Toma el explosivo que encuentres allí y colócalo en la puerta exterior. Cuando estalle, corre. Dirígete al río y piérdete en las cloacas. Allí encontrarás equipo útil escondido. Uno de los guardias de la prisión dejará un arma junto a la puerta de tu celda. Buena suerte, te necesitamos sano y salvo para lo que nos espera. Un amigo. Bueno. Ya mismo voy a cambiar esto de... Esto de control. A ver, C, sigiloso, le voy a poner control izquierdo. Entonces ahí nos agachamos con esto, que me es más... No sé, más natural, más cómodo. Dejar una espada. No sé si la plata era para mí, pero me la quedo. ¿Cómo es que viene tanta gente a la ejecución de mañana?
Malditos sean esos ricachones por meterme aquí. Vos no hiciste nada, ¿no? Asesinó a la emperatriz y secuestró a su hija Emily. ¡Es mentira! Una gran ocasión. Exacto, un acontecimiento. No debería para estar aquí. Voy a morir en vano. Cortan la cabeza al Lord Protector. ¡Has escapado! ¡Muy bien! ¡Rebana pescuezos! Oh yeah, baby. Atención. Oye, el personal mata algún guarda por mí. Tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el... Dice, con una espada en mano, para necesitar a un enemigo desprevenido, pulsa ajá y, o acércate a un enemigo desprevenido por la espada y mantén sin asignar. O esto era el control seguramente, para ejecutar una eliminación no letal. O sea, para desvanecerlo, digamos. El uso del sigilo y de las tácticas no letal tienen sus ventajas. Menos ratas... ¿Ratas? Y afligidos. O algunas personas reaccionan favorablemente y el resultado final... no es tan oscuro. Qué raro esto. Aislamiento. Momento que vamos a tener que asignar entonces ese otro. Ese otro que quedó sin asignar ahora. Es esto, ¿no? Ahogar. Q se usa, sí. Asomarse a la izquierda, asomarse a la derecha, es Q y E. R para qué se usa. R es para elixir de salud. TJ. Ah, mierda, se usa muchas cosas. Anotaciones, menú. ¿Tabulación? ¿Puede ser? Si pongo tabulación en esto. Solicitarse con una semana de antelación. Vamos a probar acá. Te encontraré. ¿Qué? ¡A por él! Lo intenté, lo siento. Oh, espera, ¿cómo era el tema de...? Se me ocurriría robar a los Boy. Solo arreglé el tejado. Oh, muere. Muérete ya. Oh. Ok. Saquear con F y mantener para llevar el cadáver. Ah, mira, puedo ocultar y demás cosas. Bueno, ahora lo va a ser necesario, pero... mantener para llevar el cadáver. No debería estar aquí, no he hecho nada. Ella mentía. No sé de qué me hablas. Atención, la ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Está un poco alto el volumen, ¿no? Bueno, ya lo veré en el video final y ya lo arreglaremos como siempre para el siguiente capítulo. Salud, saluda con R, ok. Listo. Revolver. Ya recuperamos las armas que teníamos en el combate ese. Parece que es un juego muy, muy de exploración, ¿no? Para conseguir cositas. ¿Puedo leerlo o no? Acércate a la cordilla y mantén barra espaciadora para escalar. Tiene parkour. Pero ¿y esto? Puerta irrompible, mantén F. Ojo de cerradura. Oh, ratas. Puedo mirar por cerraduras. ¿Hay un inventario o algo así? Me llevo esto. Monedas. ¿Lo como inmediatamente o lo guardo en un inventario? Mantén para ver por la cerradura. ¡Oh, oh! Pasado corriendo por ahí. ¿Será que van a venir por acá? Voy a cerrar la puerta por las dudas. Sí, seguro que van a venir por acá. La peste esta de la que hablan, ¿será que es la misma peste de las ratas, no? La peste negra. Atención. La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Ok. O sea que esto está cerrado. Sé que estás ahí. Ya voy a pasar al patio, tiene ese tipo de ahí. Supongo yo de que puedo hacer un salto. Y avisad a los demás si lo veis.
espaciadora. Ah, puedo subirme. Y J para tutorial de caída lesada. Lánzate sobre el enemigo desde arriba y pulsa justo antes de caer sobre él para ejecutar la caída letal. No sufrirás daño alguno por la caída. Ok. Aquí en algún lado. Lo intentaremos. O bajarme y subirme con esto. Te pillaré, hijo de lamprea. ¿Qué, hijo de qué? ¿Por insultos? Joder. No te vale correr si sabes lo que te conviene. Me cago en la... Ahí viene. Opa. ¿Qué pulsé? Atención. Oh, no me salió. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. La pistola tiene un retardo, o sea, puedo hacer un disparo y tengo que esperar, no, no son consecutivos. Ese patio ahí afuera. Esta llave que conseguí es la de arriba, ¿no? O sea que tengo que volver. De hecho, no había otra que volver. ¿Hubiera subido acá? Había escalado, creo. Acá. Bueno, igual ya está abierto esto. Uy, tengo dos balas únicamente. Pasadera del patio. Atención, la ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Oh, ok. Salida. Atraviesa la pasarela hasta la sala de interrogatorio. ¿No hay nadie acá? Oh, no hay nadie. Ok. Esto de acá no se abre, ¿no? No. Oh, oh, oh. Ahora mismo no se puede abrir. No se abre porque no le conviene al... Botella vacía. A ver. Para lanzar objetos y atraer la atención de enemigos. Ah, ok. Soltar con F. Atención. El personal bueno, de soltar con F o lanzar con el acceso al ala de aislamiento, con clic izquierdo. Salvo si los acompaña un agente guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitar. Acá era donde me estaban torturando. Vamos a cerrar esto. No me dejaron nada para alguna herramienta para mí. Mi nariz. Ok. Caja fuerte. Bomba de relojería. Ahí está la bomba que me dijeron. Ah, este es el diario. Para acceder al diario, ya podrás revisar los objetivos de tus misiones y elegir a cuáles seguir la pista, perdón. Leer las pistas de la misión y la información de tu equipo, bla, bla, bla. Ok. Coloca los explosivos. Ha transcurrido 6 meses desde que fuiste acusado por el jefe real de espionaje de asesinar a la emperatriz y conspirar para secuestrar a Emily, su hija. El héroe del trono. Ahora encerrado en la prisión de la Loda. Vea la Loda, okay. Lo que tengo que hacer ahora es colocar la bomba para los juicios de aptitud. Hay muchas cosas que leer, se ve. Ok. Si es uno de esos juegos que tiene mucho, mucho texto, si encuentro voy a ponerlo en pantalla. Y bueno, ya para no perder tiempo, si ustedes ponen pausa y lo leen ustedes. Yo también voy a hacer lo mismo cuando el video esté hecho, cosa también no perderme en el trasfondo del mundo este que tenemos que conocer. Uy, estamos sobre la hora, ¿eh? Sí señor, vamos a dejarlo acá por capítulo 1 de Dishonored.
nueva serie. Ah, decía, esta serie va a ir dedicada a Are You Gay? O sea, fíjate el nick ese, qué terrible el muchacho. Que fue quien justamente me había, ¿cómo se dice? Propuesto hacer una serie de este juego, ya justamente para ponernos todos en contexto del nuevo Dishonored que aparecerá, creo, a fin de año. Así que bueno, la serie va dedicada para él. Por ahora, capítulo 1 de Dishonored. Nos vemos.